Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en estas Facebook Live, ¿no? Estas charlas que estamos teniendo a través de Facebook Live todos los viernes, ¿no? Y vamos a seguir con ustedes de aquí hasta noviembre, todos los viernes a las 11 de la mañana. Eh, pues yo soy Katia, Katia García, yo trabajo en el Poder del Consumidor, ya pues tal vez algunos me recuerdan. En algunos otros Facebooks de estos y nos estaremos viendo constantemente, ¿no? Tanto mi compañera Paulina que estuvo la semana pasada con ustedes y ahora eh, en esta sesión estaré eh, pues yo con ustedes. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros Ana Larrañaga. Ella. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues, pues bueno, les decía, ¿no? Estamos con Ana, ella realmente eh, pues ha sido una gran aliada con nosotros, ella es coordinadora de, de Contrapeso y tanto Contrapeso como el Poder del Consumidor, pues formamos parte de la Alianza por la Salud Alimentaria. Entonces, pues estamos súper contentos de que Ana nos acompañe el día de hoy en esta... Charlita, bien a gusto con todos ustedes y sobre todo pues para resolver las dudas que nos han estado dejando a través de, de redes sociales todas las personas interesadas sobre el etiquetado. Entonces, muchas, muchas gracias Ana por estar con nosotros. No, muchas gracias a, pues a ustedes por estar organizando estas pláticas. La verdad es que eh, creo que es algo muy útil, muy necesario y esperemos que, que lleguen a todas las personas que estén teniendo algunas preguntas sobre estas etiquetas que comenzamos ya a ver en las tienditas, en los supermercados, ¿no? Entonces, pues aquí estamos con todo gusto para platicar con ustedes hoy excelente pues sí es que justo eso es lo que estamos buscando no o sea, a través de estas charlas estamos tratando de pues de, de dar a conocer un poco más no a detalle de lo que está pasando con el etiquetado ya empezamos a ver los sellos no y entonces empieza a haber un montón de, de dudas de inquietudes o incluso hasta desinformación no o se luego hay imágenes ahí que lo único que nos están haciendo es confundir entonces pues necesitamos ahorita eh, escuchar no todas estas dudas de la, de, del público y pues para eso, pues precisamente son estas charlas, ¿no? Entonces, eh, bueno, nos gustaría empezar preguntándote, ¿cuál ha sido tu participación, ¿no? Para el proceso de, de implementación de este nuevo etiquetado. Creo que es importante que la gente conozca, ¿no? O sea, ¿por qué estás platicándonos ahora sí, hablándonos como experta del tema, ¿no? O sea, porque tienes toda una larga trayectoria en esta cuestión del etiquetado. Cuéntanos un poquito, bueno, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh... Bueno, pues desde finales de 2018 y todo 2019 en, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se llevó a cabo una discusión eh, sobre este nuevo etiquetado. Entonces quizá para muchas personas piensen que esto es algo muy nuevo, pero en realidad ya es un proceso que lleva... Eh, todo 2019 y desde mucho antes organizaciones estábamos impulsando para que el etiquetado cambiara, ¿no? Eh, entonces he podido estar eh, de cerca, ¿no? Eh, impulsando este nuevo etiquetado eh, en el Congreso, ¿no? Eh, esto es importante decirlo porque además de que en este momento está eh, publicado en la norma 051, que es de lo que vamos a hablar un poquito más ahorita, es bien importante recordar que también hay un respaldo en nuestro marco jurídico. Nuestra Ley General de Salud ya habla de que el etiquetado debe ser claro, de fácil comprensión, visible, ¿no? que no, que no engaña a los consumidores. Y es justamente esto lo que hace la norma 051, ¿no? en la que, bueno, también pues pude estar ahí participando junto con organizaciones eh, como el Poder del Consumidor, como la Alianza por la Salud Alimentaria, ¿no? Eh, y bueno, muchos otros expertos de, de la academia, eh, expertos de organizaciones internacionales como la UNICEF. Entonces, pues eh, por ahí he estado empapada en estos dos procesos. Tienes toda, toda, toda la experiencia, la verdad. Y justo por eso es importante que, que aprovechemos ahora que están aquí con nosotros las personas que han estado involucradas desde hace ya muchos años ¿no? en el tema de etiquetado y pues para eso como como comentaba ¿no? ya desde hace unos días en redes sociales eh, nos empezaron a mandar con, eh, preguntas ¿no? sobre ya preparándonos o sea la idea de esta charla de, de hoy precisamente como la diferencia de las otras es que esta va a ser en lugar de que demos nosotros la presentación o hablemos de los de los temas que creemos importantes pues directamente nos vamos a meter a las preguntas que ya nos hicieron nos hicieron desde hace unos días en el público ¿no? entonces tenemos ya eh, nos hicieron nuestras compañeras de comunicación mil gracias no todas estas Reunieron todas las preguntas que nos, que nos fueron llegando. Y entonces yo las agrupé por algunos bloques, ¿no? Eh, para que podamos ir avanzando, ¿no? Y ya a lo mejor lo, la idea es como iré leyendo algunas de estas que hablan de temas en particular. Y ya entonces Ana nos va a ir contestando cada una de estas, ¿no? Entonces, en el primer bloque, como tal, eh, nos habla o nos pregunta Liz de la Rosa, ¿no? ¿Qué objetivos se tienen contemplados a cumplir con este etiquetado? ¿Para qué sirve este etiquetado, ¿no? Entonces, a mí también. Pues me gustaría como un poco que desde tu experiencia, ¿no? Que nos, nos, uh -huh. nos platiques cuál crees que es la mayor fortaleza de este sistema etiquetado, ¿no? El tener un sellito en lugar de, de estas claro. pilitas de antes o en comparación de otros sistemas, ¿por qué, no? ¿Para qué sirve este etiquetado? Claro, eh, creo que es una, una muy buena pregunta porque a veces muchas personas piensan que el, el impacto y la forma de medir de así de primera, ¿no? Como de primera línea, este nuevo etiquetado es pues la gente todavía no ha bajado de peso y hay que recordar que esto va a ser un proceso. Esto es una medida que contribuye a una estrategia integral para, para la prevención y el combate de la obesidad y las enfermedades crónicas, eh, pero el impacto que vamos a, 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 a poder ver primero es cómo informa de un flashazo a los consumidores. ¿no? Ese, ese es el, realmente el primer impacto y en el largo plazo, desde luego que podemos... Eh, observar cómo en combinación con otras políticas puede tener estos efectos ya medibles en, en indicadores de salud pública. Pero creo que es muy claro eh, pues decirlo y viene así en el, en el objetivo de la norma. O sea, si ustedes se meten a, a la norma oficial mexicana, el objeto de la norma no dice... Eh, no sé, que la población mexicana baje el 20% de peso corporal, ¿no? O sea, eh, el objetivo es brindar información a las y los consumidores, información que, eh, que sea procesada de una manera muy rápida. Y creo que en ese sentido cumple con ese objetivo, porque antes nosotros veíamos el etiquetado GDA o estas pilitas eh, y lo que necesitábamos hacer era eh, todo un proceso de... Eh, de, de descifrar qué es lo que nos estaba diciendo eso, si eso es mucho, si eso es poco y lo que hace este nuevo etiquetado es eh, pues quitar esos candados y presentar la información eh, de, de entrada ¿no? Eh, también es importante decir que pues esta medida la idea de brindar información a los consumidores no solamente es garantizar un derecho que es el de acceder a información eh, sino que también permitir pues la toma de decisiones de manera informada y entonces eh, no significa que, que el consumidor no va a poder comprar un producto, ¿no? Este, oh. esa, esa libertad sigue existiendo. Eh, lo que se hace es que, bueno, ahora pues tenemos un conocimiento de qué tanto si queremos seguir consumiendo este producto o, o, o hacerlo de manera habitual, ¿no? Este, creo que nos lleva como a, a todas y a todos a un proceso de, de reflexión. Entonces ese es el objetivo, presentarnos la información eh, sin que esté encriptada, ¿no? Y además súper rápido, ¿no? O sea, porque no tenemos que hacer ningún cálculo, simplemente al ver el sello ya, no, o sea, no hacemos cálculos nada, simplemente es así, inmediato, ¿no? Y, y es mucho más sencillo. Yo creo que eso es, y me encantó esto que dijiste de el objetivo no es bajar el 20% del índice de la masa corporal, etcétera, ¿no? O sea, al final, es poco a poco, ¿no? Como cualquier medida de salud pública, vamos a ir teniendo Ajá. cambios en todo esta, en el panorama nutricional, pero pues bueno, de primera instancia es verlos ellos no conocerlos claro, claro. Y, y tomar decisiones creo que eso es lo más más importante claro eh, bueno va a seguir ¿no? con las otras preguntas que nos hace aquí nos pregunta miriam rivera de anda eh, es válido seguir utilizando etiquetas y envases impresos en el formato anterior de información nutrimental siempre y cuando tengan los octágonos de advertencia como estampa estos sellitos que también uh -huh. le están poniendo stickers que nos está dando este uh -huh. tiempo oh, ella pregunta que si sí es válido hasta el 31 de marzo del 2021 y también más eh, Lizeth Román nos, ha, nos hace una pregunta similar. Dice, ¿este etiquetado debe ser adicional al que se ocupaba o reemplaza por completo al anterior? Y yo ahí también le pongo un poco de mi cuchara, ¿no? O sea, es que está pasando ahorita que tienen los dos, ¿no? Y claro, luego claro. tienen los sellos de advertencia y tienen también el, el GDA, los de antes, y entonces dicen, a ver, o sea, ¿cuál de los dos, no? ¿Cómo va a estar esta claro. hora? Bueno, eh, la razón por la que ahorita estamos viendo productos que tienen quizá los dos etiquetados, es decir, tanto los eh, octágonos negros como el GDA, es porque, bueno, actualmente nos encontramos todavía en un periodo de transición, ¿no? Oficialmente, el primero de octubre comienza ya esta aplicación de la nueva norma y se comenzará a sancionar, eh, no se comenzará a sancionar a partir del primero de octubre. Entonces, todavía hay productos que en los que vamos a ver cómo coexisten estos dos etiquetados. Y creo que va a ser bien interesante como comparar, ¿no? O sea, cómo sí. vamos a ver algunos productos que en el porcentaje pareciera que es súper poquito, pero ya con el sello nos damos cuenta de que sí es un exceso, ¿no? Eh, entonces va, va a ser como también pues, interesante ver, o sea, esta comparación de cómo el etiquetado anterior no nos alertaba que realmente tenía mucho y el nuevo sí lo hace. En realidad... Eh, Sí se, se, se tiene que sustituir, es decir, el etiquetado GDA eh, no es el etiquetado frontal que se va a quedar. Las recomendaciones eh, eh, internacionales, la evidencia lo que nos dice es que más de un etiquetado frontal pueden generar esa confusión, como que la gente diga, uh -huh. diría a cuál de los dos le hago caso. Claro. Entonces, eh, lo lógico es que en, en el frente del empaque tengas un solo tipo de etiquetado. En, en, en la parte de atrás es, no desaparece, o sea, el etiquetado de advertencia no va a hacer que se elimine la tabla de nutrientes, no va a hacer que se elimine la lista de ingredientes. O sea, eh, eso lo vamos a poder seguir consultando y de hecho tiene por ahí algunas mejoras eh, pues bastante interesantes, ¿no? Eh, pero no se preocupen, eso va a seguir existiendo, solamente que el GDA se sustituye por los octágonos. Eh, y sobre el uso de stickers, estos eh, están permitidos hasta marzo de 2021. Después de, es decir, a partir de abril de 2021, ya todos los empaques eh, deberán tener el, el etiquetado como parte del de envase o el empaque. Ya no se permitirán los stickers. Esta, esta medida de usar los stickers, pues es una alternativa que se le da a los productores para que si no alcanzaron a cambiar sus empaques porque ya tenían quizá un lote, pues se les permite que durante este periodo, ¿no? Y en lo que se acaban los lotes que ya tenían guardados de empaques, pues le puedan solamente pegar una, una calcomanía. Sí, esto también es importante, ¿no? Que lo tengamos claro y que sepan que ya llegará un momento en el que solamente van a estar los sellos, ¿no? Y esto es una cosa momentánea, ¿no? Y pues también fue parte de las pues como de las negociaciones, ¿no? De las, de, de, no de pronto ya, bueno, ya quiten todo, ¿no? O sea, vamos a ir poco a poco y también eso tiene que ver con las etapas de implementación, etcétera. O sea, eh, Alfonso Pérez nos pregunta que si el nuevo etiquetado también aplica para los productos que se venden a granel o que si los, o también se puede exigir que en los establecimientos que venden productos en esta modalidad se tenga en un lugar visible y accesible información de cada producto que se vende de esta manera. A lo mejor nosotros platicar si en algún otro país, ¿no? Ya hacen esto como tal, ¿no? Uh -huh. y, y también Jorge Ayala nos pregunta si los productos básicos no transformados como el arroz, el café, las lentejas, el cacao, etcétera, si ¿sí van a llevar sellos. Y Daniel López Rivera también dice que si hay algún producto de los que se encuentran en las tiendas de abarrotes que esté libre de etiquetado, es decir, que sea saludable, eh, y por ejemplo, algún producto mexicano, ¿no? Okay. ¿Qué nos puede decir al respecto? <laughs> Sobre la primera eh, pregunta, bueno, eh, en, las, en todas las normas oficiales mexicanas hay una partecita que se llama eh, objetivo y campo de aplicación. El campo de aplicación se refiere justamente qué productos o, o bueno, a, a, a qué objetos se, se tienen que obedecer a esta norma, ¿no? En este caso, la norma 051 es muy específica, únicamente aplica a eh, alimentos y bebidas preenvasadas, ¿no? Es decir, embotellados que ya vienen con un empaque y, bueno, los productos a granel son una categoría diferente de producto. En el producto a granel, pues tú lo pesas en el momento, te lo empacan en el momento y te lo llevas, ¿no? Entonces, no es posible para alguien que vende productos a granel, pues, tener ya como lista una etiqueta, ¿no? Eh, y entonces, no, no aplica para, para los productos a granel. Esto es solamente para alimentos y bebidas eh, pre-envasados, ¿no? Eh, que, bueno, pues, esos tienen como ya una porción eh, específica. O sea, tú no puedes como llegar y decir, deme... 400 gramos de, no sé, de doritos, si la bolsa tiene 200 gramos, ¿no? O sea, como eso ya no lo controlas porque ya viene pre-envasado. Entonces, solamente va a aplicar a, a este tipo de productos. Eh, sobre la siguiente pregunta. Ay, me de que si hay algún otro, algún producto que no vaya a tener sello ah, ¿no? en las tiendas. Sí. Bueno. Eh, pues eso realmente depende mucho de, de la calidad nutrimental de los productos. Yo creo que sí van a haber bastantes productos que no pueden tener sello, y estos son los productos eh, no, pues, generalmente no ultra procesados o no procesados. Recordemos que también, eh, justamente por el campo de aplicación de esta norma, todas las frutas, todas las verduras, granos, semillas, eh, todos estos productos, pues realmente son productos en, en, en estado natural, no procesado, eh, y no no deben deportar estos sellos. Y ah, ya me acordé la otra que sí, el café, el cacao, el arroz. No, ¿por qué? Porque eh, a menos que se les haya añadido algún azúcar o se les haya adicionado sodio o alguna grasa. Eh, y estén preenvasados, eh, pues no, no deberían de, de llevar un sello. Y esto es también bien importante porque de repente, por ejemplo, yo he visto algunas fotos de un costalito de azúcar, de un kilo de azúcar y con el sello de exceso de azúcar. Eh, esto está mal etiquetado porque no aplica para, para un ingrediente culinario o no aplica para, para alimentos que solamente son un ingrediente, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de productos preenvasados que pues ya en la tabla nutrimental podemos ver no hay ciertas características si sí les añadiste algo pero el, el producto en su estado natural no va a ser acreedor de sellos entonces sí estas fotos de que de repente he visto una de una lechuga que es completamente Ay, falsa ¿sí? porque la lechuga no tiene absolutamente nada añadido este, y entonces pues lo, lo o sea o es una fake news ahí que está circulando o está mal empaquetado yo creo que es como noticia falsa eh, entonces pues sí, no no hay razón para que estos productos eh, tengan el etiquetado. Sí, no, no, no entremos en pánico tampoco, ¿no? O sea, a lo Ajá. mejor eh, todas estas imágenes que luego nos llegan, o sea, o que la lechuga o la verdura o también el, el azúcar, la sal, pues sería como muy ilógico, ¿no? Que la sal te, tenga el sello de exceso de sodio o el azúcar, exceso de azúcar, pues, Ajá. pues Exacto. es azúcar, ¿no? Entonces, no podemos sí. moverlo mucho ahí. Además, por la norma no van a tener ningún sello esto. Y, y además, pues eso, todos los mensajes y fotos que veamos, pues igual... Mmm, no, a, a lo mejor, ¿no? Son, no solamente están uh -huh. generando confusión, ¿no? Entonces uh -huh. hay que pues Ser un poquito críticos, si tienen dudas, eso pues también mándenlos a nosotros y estaremos ahí encantados de, de sabernos si, si ese producto al final sí va a tener el sello o no. Tiene. Pero esto, esto que nos estás diciendo pues ayuda muchísimo, much, muchísimo, ¿no? A, a ver que sí va a haber productos sin sello también. Sí, y sí, además, sí. si no si no quieren sello, o sea, si va, un pasillo del supermercado está lleno de productos de sello, que son las papitas, los refrescos, los juguitos, pues vayan a los tianguis o a los mercados, otros pasillos del supermercado. Claro. Donde, de frutas, verduras, ¿no? ¿Dónde? Ahí sí si no hay ellos ¿no? Entonces, eso también puede ayudar bastante. Claro, eh, claro. Sigo un poquito. Eh, nos pregunta también José si algunas nutriólogas, ah, bueno, dice Mariana, algunas nutriólogas si y gasto entre, eh, entre los, eh, no puedo decirlo, gastroenterólogos, <laughs> han dicho que el etiquetado octagonal se refiere a la porción total del producto, pero que debe leerse también la tabla nutrimental, porque ahí dice la porción que es posible consumir. Entonces, el objetivo del octavo no es prevenir su consumo. Luego también nos preguntan si eh, podríamos explicar cómo funcionan esos etiquetados, si es por cierta cantidad o por empaque, o cómo realmente se pueden elegir mejores productos. Ya, eh, bueno. Eh, siempre, yo creo que siempre es útil, si se tienen más dudas, consultar la tabla nutrimental. Entonces, eh, obviamente, si, si su gastroenterólogo o gastroenteróloga les está pidiendo que consulten algo de manera muy específica porque están en un tratamiento, pues yo creo que está muy bien. Esa información va a seguir existiendo y de hecho, eh, incluso se va a especificar mucho más porque ahora vamos a poder ver desglosados cuál, cuál, cuál es la cantidad de azúcares totales y de azúcares añadidos. Eh, que eso es algo que antes no podíamos ver. Eh, sé, algunas marcas lo hacían, otras no, eh, entonces era como un criterio muy arbitrario eh, porque pues no todos los productos tenían ese mismo criterio, ¿no? Entonces ahora todos van a tener que declarar esto. Eh, yo sí, pues les invitaría a que si tienen cualquier duda, más dudas sobre el producto que vean que tiene un sello y digan por qué, le den la vuelta y en la tabla nutrimental van a encontrar ahí. ¿no? Y quizá nos vamos a llevar algunas sorpresas, o sea, de que de, de, del total de azúcares todos van a ser añadidos o la mayoría van a ser añadidos, ¿no? y, y, y creo que esto también, pues, es una una forma de darnos cuenta de, de cuántas cosas que están en nuestros productos no deberían de estar ahí, o sea, que, que, que son azúcares que no pertenecen al producto que, que se los pusieron ahí, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es, es algo bueno y, bueno, pues, como ya mencionábamos, el objetivo de los sellos es eh, brindar esta información, ¿no? Como de, 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 de un primer impacto. Y bueno, creo que ya es, eh, permite que el consumidor reflexione o decida eh, si va a consumir ese producto o si lo va a dejar o si lo va a seguir comprando, pero quizá consumirlo en, en menores cantidades. Eh, realmente, pues, creemos que, que brindar esta información es una herramienta muy poderosa para, para los consumidores, ¿no? Eh, y bueno, sobre cómo se declara, eh, en, en el nueva, la nueva tabla nutrimental se va a declarar por 100 gramos de producto y adicional los productores tienen la opción de seguir declarándolo por el tamaño de la porción. ¿no? Eh, esto no se, no, se, no se prohíbe, no se elimina. Entonces hay, a, habrá productos que sí lo declaren por las dos. Eh, la utilidad de ver que todos los productos lo estén declarando en 100 gramos eh, es algo que no teníamos antes y que yo creo que es muy positivo porque nos permite comparar entre diferentes productos. Y es que no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero eh, no había una estandarización de cómo se tenía que declarar. Entonces podíamos tener, no sé, dos marcas diferentes de tostadas y uno declaraba que la porción era 30 gramos y otro 45. Y otras tostadas diferentes lo declaraban en 80, ¿no? Y entonces no, o sea, no tenía realmente una idea clara de, de por qué estos criterios así tan, tan distintos, o sea, yo he visto de verdad unas porciones que son irreal que lo pongan así, este, eh, que son porciones que definitivamente lo hacían así para declarar también menos en el GDA, poquito. muy uh -huh. poquito. <laughs> entonces se prestaba mucho engaños, o sea, como si... Si te dan la opción en que tú pongas el tamaño de la porción que tú quieras y tienes un producto muy alto en sodio, pones, ay, mi porción es 15 gramos y entonces ya te sale bajito en sodio. Ahora que está estandarizado, pues todos tienen que declarar en, en, en 100 gramos y te permite comparar entre un producto y otro. Eh, y además podrás ver en, en los productos que, que lo continúen haciendo por porción cómo está. ¿no? Entonces, eh, creo que permite la, la comparación también mucho más eh, rápido. Y algo también que creo que es bien importante, ¿no? Porque lo, lo que nos dice, ¿cómo podemos escoger los mejores productos? ¿no? Al final es, eh, pues si ves un producto está lleno de sellos, ¿no? Tiene tres, cuatro sellos, ¿no? Pues, pues ya también te está diciendo algo, ¿no? Y lo importante es comparar entre productos de una misma categoría, ¿no? A lo mejor uh -huh. eso ayuda mucho más. O sea, quieres ver... Eh, quieres elegir entre un cereal, ¿no? Entonces tienes ahí la lista de cinco, bueno, los cinco o seis cereales del estante del súper, ¿no? Pero a lo mejor un cereal tiene tres sellos, otro cereal tiene dos, uno puede tener. O uno, ¿no? O la avena, que no tiene sello, ¿no? El amaranto no tiene sello. Ah, sí. Entonces, pues ahí ya tú puedes ver el que tiene menos sellos o de plano mejor los que no tienen sello, ¿no? Entonces sí. ahí, pero entre una misma categoría, porque luego hacen comparaciones así de, ay, ah, es que la tostada tiene el mismo sello que el refresco, ¿no? O tiene más sellos uh -huh. que el refresco. Entonces, a ver, o sea, no podemos comparar productos porque de su calidad, su composición nutricional es diferente completamente. Sí, es un ¿no? diferente insumo el que está formando claro. ese producto, claro. Entonces, entre, categor, entre una misma categoría creo que ayuda muchísimo. Y entonces, sí. entre menos sellos o sin sellos, pues también eso. Eh, ahora, José, no, Josué, Josué Ánimas nos pregunta: ¿A partir de qué punto se considera que un producto tiene exceso de algo? Hace algunas semanas compré tostadas que tenían 35 miligramos de sodio y tenían exceso de sodio. Uh -huh. eh, y otras que tenían 91 miligramos de sodio no tenían ningún sello. Uh -huh. eh, ya ni siquiera, el, eh, y no tenían tampoco el etiquetado anterior. Y luego Regina nos pregunta, ¿para el cálculo del sello de energía en productos líquidos se debe evaluar con ambos criterios, el de calorías, el de azúcares, o solo con evaluar un criterio? Ok, eh, no sé si tengas por ahí la tablita que les podamos... Enseñar para no hacerles bolas como con números, porque a veces eso siempre. Así <laughs> mejor se los enseñamos. Eh, bueno, estos, estos son eh, los, los perfiles nutrimentales que se van a utilizar durante la primera fase del etiquetado. Al final de la norma viene una parte que se llama transitorios. Entonces, eh, si tienen también ahí más dudas, yo les recomiendo mucho, mucho, mucho que, que vayan ahí a la, a la sección de transitorios y ahí también pueden ver. Eh, pues el alcance de, de, de tiempo de, de estas fases, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente estos son los criterios eh, que se van a emplear. Aquí podemos ver en la parte de sodio que estamos hablando eh, de criterios diferentes para sólidos y para líquidos. Entonces, quizá quizá de ahí la, la, la diferencia en, en, en esta pregunta que nos hacían. Digo, no, no sé si era un, uno era un sólido y otro un líquido. Eh, pero esta diferencia también tiene que ver con cómo se distribuye el sodio, de, dependiendo de la composición de un producto, si es un líquido, ¿no? Este, eh, pero podemos ver que aquí estamos hablando de que productos que tengan igual o más de 350 miligramos de sodio por 100 gramos de producto, eh, pues serían acreedores de, de este sello, ¿no? Eh, y pues lo mismo para, para las bebidas, es igual a mayor o por, a 45 miligramos. Eh, y sobre la pregunta en la parte de los, eh, los, la energía en líquidos, ¿no? Uh -huh. eh, realmente aquí hay dos criterios, pero eh, la norma permite que el productor utilice uno u otro. O sea, eh, aquí vemos que dice la palabra o, ¿no? Entonces, este, uh -huh. pues esto nos permite, bueno, a, a los productores declarar con eh, cualquiera de esos dos criterios, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues creo que viendo la tabla va a ser como mucho más fácil. Sí, sí les recomiendo mucho eh, pues meterse de lleno a, a, a esta parte de, de los transitorios porque ahí viene mucho más claro. Y por esto que dices, sobre todo, o sea, también creo que hacia la población en general no tenemos que espantarnos ni pensar uh -huh. que tenemos que revisar esta tablita, ¿no? <laughs> o sea, al final de cuentas, precisamente para eso son los sellitos, para que nosotros sí, como consumidores no tengamos que hacer estos cálculos ni sepamos que si ese 10% o el 12% o el 8%, ¿no? Al final, al ver el sello, tú tienes la certeza que está siguiendo vale. estos, estos, estos perfiles y tú ya no te tienes que, tú no tienes que hacer esos, dudas, esos cálculos. Tal vez nos están preguntando por qué. Porque pues muchos son los um, productores. Los productores como tal, ¿no? Sí, los Entonces, productores se pues, sí tienen que consultar esta tabla, claro. Pero nosotros no. O sea, ustedes, <laughs> digo, si tienen interés o si son nutriólogas, nutriólogos, profesionales claro, claro. de la salud, o quien quiera, pero pueden revisarlo en la norma oficial. Pero ya cuando ven un sello, esos son los criterios que están claro. siguiendo y tienen que, que seguirlos y asegurarlo. En caso de que no lo estén haciendo adecuadamente, pues también estamos aquí de la sociedad civil, no se preocupen y haremos el monitoreo, ¿no? Y, y, y pues ayudaremos también a ver cuáles no están haciéndolo bien, ¿no? Pero, exacto, pero exacto. No, no se asusten ni que tengamos que sí, estar no, haciendo... no se tienen que meter a la norma. O sea, eso es eh, algo que justamente los productores tienen que hacer por, para ajustar los etiquetados. Y pues profesionales de la salud también estar al pendiente de esto, pero ustedes pues pueden tener esta certeza de que se empleó pues la evidencia científica que está respaldada por la Organización Panamericana de la Salud, eh, que fue analizada por expertos y expertas del Instituto Nacional de Salud Pública y que pues justamente eh, lo, que, lo que nos brinda es esta información de una manera muy, muy fácil. Y pues ya si queremos ver el gramaje, recuerden que solamente vamos a dar la vuelta a nuestro producto y ahí va a estar en la tabla nutrimental. Voy a decir igual otras preguntas que ya son prácticamente las últimas. Ya estamos terminando, ¿no? En este sub, se va súper rápido. Ay, sí, Nos dice Lizette Roman. ¿Qué recomendaciones podrían dar para hacer ahora una comparación entre marcas o productos? Y Lorena también. Eh, cuando tengo un, un mismo producto de diferente marca, Uh -huh. Ambos tienen un sello, ¿no? O sea, los dos productos uh -huh. tienen un sello. Uno tiene un sello de exceso de calorías y otro de exceso de azúcares. ¿Qué criterio debo tomar para su elección? Ya, eh, bueno, creo que las dos preguntas se parecen porque hablan de cómo tomar la decisión, ¿no? En general, y retomando un poquito lo que ya nos había mencionado Katia, eh, funciona mucho eh, el criterio de mientras menos sellos tenga el producto eh, va a ser mejor, ¿no? Si hay un producto que no, que sea completamente natural y que no tenga sellos, pues es, eso es lo ideal y eso es realmente lo que debe ser la base de nuestra dieta habitual en nuestro día a día, ¿no? Eh, que son frutas, verduras, legumbres, etcétera, ¿no? Eh, productos que, que, que sabemos que no tienen añadido nada. Eh, cuando estemos hablando de, de dos productos de la misma categoría, ¿no? Eh, como lo que decíamos, quizá una bebida azucarada, podemos guiarnos muy fácilmente por el aquel que tenga eh, menos sellos, ¿no? O, o leyendas, porque recuerden que ahora también vamos a poder ver una leyenda sobre contenido de cafeína y sobre edulcorantes no calóricos. Entonces eso también nos va, pues, a poder orientar a que sabes qué? yo prefiero este que no tiene nada, ¿no? Eh, o que solo tiene uno. Eh, en el caso de, por ejemplo, dos productos que tengan un sello, eh, creo que aquí nosotros podemos ver dependiendo qué es lo que tenga ese sello, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que necesitamos o lo que se adecúa mejor a, a nuestras necesidades? Yo eh, creo que en este caso desaconsejaría el que tiene el sello de azúcares, <laughs> eh, porque no los necesitamos en nuestra dieta, ¿no? Pero, eh, pero en general, pues sí, creo que nos puede decir, ah, bueno, si es el de sodio o si es el de azúcares o si es el de calorías. Cuál de, estos, eh, cuál de estos nutrimentos, ¿no? Y para eso también vamos a estar sacando muchos materiales de qué, qué, qué implicaciones tiene consumir sodio, qué implicaciones tiene consumir azúcares, ¿no? Eh, pero bueno, podemos, podemos elegir con base en eh, qué, qué es lo que no necesitamos de más en nuestra dieta, ¿no? sí creo que poco a poco no o sea uh -huh. también no vamos a esperar como ya de pronto toda la gente lo no para para eso también son estas esas charlas no y vamos a ir resolviendo las dudas no yo creo que es bien importante a mí la verdad me da muchísimo gusto ver el interés no o sea el que llama la atención realmente uh -huh. los ellos o sea ni siquiera ya entrado en vigor no o sea estamos sí, a punto de en no. pero pero ya ahorita toda la gente o sea muchas personas hasta memes etcétera no pero incluso los memes nos hablan de que realmente la gente lo está viendo y eso, eso en sí también es parte del objetivo de este nuevo de nuestro etiquetado de advertencia estamos sí. recibiendo igual un montón de preguntas ahorita no en vivo como tal pero pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo pero no se preocupen porque <risa> <risa> esta es una serie esta es una serie de charlas no entonces aquí ana pues ya nos resolvió todas estas estas dudas que nos hicieron estos días anteriores no Ahí, en redes sociales pero todos los viernes a las 11 de la mañana vamos a seguir teniendo expertas y expertos como Ana, que nos van a seguir eh, hablando ¿no? y resolviendo todas estas dudas. La próxima semana vamos a estar con una investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, que es Alejandra Contreras, ¿no? y entonces ella podrá seguir resolviendo todas las dudas. Pero ahorita la verdad solamente... Pues me gustaría preguntarte a ti, Ana, ¿no? O sea, si como de, después de escuchar esas dudas, ¿no? Las principales inquietudes de las personas, ¿cómo, cómo o sea, ¿qué, qué nos recomiendas o qué, cuál ha sido tu reflexión? Eh, yo creo que, como dices, ha sido un proceso bien interesante porque todavía ni siquiera entra en vigor la norma y ya es un tema que está en boca de muchísimas personas y creo que eso significa que está haciendo visible algo que antes no lo era y que al fin estamos comenzando a tener una discusión sobre lo que comemos no que al principio a lo mejor puede dar miedo puede causar impresión pero es un miedo y una impresión porque llevábamos toda la vida consumiendo esto y nadie nunca nos lo había dicho eh, entonces creo que algunas reacciones son así como de qué shock no quiero saber esto, pero eh, pues más bien creo que esto va a ser el inicio de un proceso de, de, de ir cambiando eh, lo que comemos e ir transitando de nuevo hacia alimentos más naturales. Porque, y digo de nuevo porque eso era lo que ya comíamos, llegaron los ultraprocesados y desplazaron completamente el consumo de estos productos naturales y mínimamente procesados de nuestra dieta. O sea, los desplazaron. Y esta es nuestra oportunidad para ir regresando hacia hacia ellos, ¿no? O sea, no, no esperar a inventar el hilo negro y el producto ultra procesado bajo en grasas y bajo en todo, sino decir, ok, o sea, existen, no sé, existen eh, las moras, existen el amaranto, existen las pepitas, o sea, como regresar hacia a lo que lo que consumían pues, nuestros papás, nuestras abuelitas. <laughs> Hasta nosotras también, ¿no? Pero que tenemos esta claro. invasión ya por todos lados, ¿no? Que de, de los de la comida chatarra, que bueno, pues igual hacía que de pronto no le prestáramos tanta claro. atención a esos otros, ¿no? Pero, pero ahora vamos hacia allá, esperamos tener eh, pues poco a poco resultados favorables y pues solamente me queda agradecerte de verdad por, esta, por este tiempo que nos dedicas a nosotras y a todos los que nos están siguiendo en redes sociales. Eh, y también agradecer a todos los que están ahorita escuchándonos en vivo o que seguirán viendo este video ¿no? después, pues a ver, recordarles, ¿no? estamos para eso, estamos para resolver todas sus dudas y acérquense con nosotros, ¿no? con Ana en Contrapeso, con la Alianza por la Salud Alimentaria y nos dará muchísimo gusto eh, pues atender ¿no? todas estas inquietudes. Y pues bueno, nos vemos próximamente en las siguientes sesiones y mil gracias Ana por tu participación. No, mil gracias a, a ustedes por organizar esto y a todas las personas que mandaron sus preguntas y pues aquí seguimos eh, listas para, para apoyar en todo lo que podamos. Pues muchas gracias, nos vemos.